Niño Meneses, me puede ayudar dictando, pero despacito, por favor. Yo, teacher. Go straight. ¿Ya? On blue street. And turn right. ¿Sí? At the second corner. Ahí va un punto. Bien. Go straight. On Kitty Street. Punto. It is across from the clinic. Listo. Así tiene usted en su libro. Go straight on Blue Street. Entonces usted tenía la flechita. Aquí está la persona B. Dice go straight on Blue Street and turn right at the second corner. Usted tiene aquí la primera esquina. Y acá está la segunda esquina. Y luego dice go straight. A ver, vire dice, ¿no? Ya viramos. Y go straight on Kitty Street. It is across from the clinic. Aquí está la clínica. Y aquí está el lugar que quería llegar la persona, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro. Siga, me ayuda, por favor, niña Yumikinga. La número dos, ¿cómo tiene? Vamos con la número dos. La número dos no hicimos. Ah, ¿no hicimos la dos? No. Lea la pregunta entonces. Ayúdeme la pregunta. One kind you let the movie theater. Ya, listo. Gracias, niña. Dice, how can I get to the movie theater? Queremos llegar al teatro. Queremos llegar al teatro. Entonces, ¿dónde está el teatro, niño Crespo? ¿Dónde está el teatro? Aquí en este mapa, ¿dónde está el teatro? Aquí está bookstore, aquí está museum, aquí está library, por acá está restaurant, por aquí está convenience store, hospital, clinic, police station, fire station, bank, post office. Acá está, mire, ¿dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde está en el mapa? El movie theater, ¿dónde está? ¿Enfrente de dónde? Al frente. Del supermercado. Correcto. Sí le ve, mire, mire, ahí está. Ahí está la flechita. Movie Theater Department Store. Otra referencia está por acá, mire. Ahí está el convenience store y acá está el movie theater. ¿Sí le ve? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Buscamos un lugar próximo. ¿Sí? A usted le dicen, por ejemplo, ¿dónde queda el colegio Nuestra Señora del Cisne? A ver, ¿cómo daría la dirección? A ver. Niña Guzmán, ¿cómo diría? ¿Está frente de mi casa o cómo nos daría una referencia? A ver. ¿Cómo diría? ¿Cómo diría? ¿Dónde está el colegio Nuestra Señora del Cisne? A ver, vamos a ponerle la pregunta difícil. No, no difícil. ¿Cómo nos diría? ¿Cómo nos guía? Yo le digo, ¿pero dónde queda? Más o menos, ¿a qué altura queda el colegio Nuestra Señora del Cisne? Entonces usted dice, a ver, se queda pensando, pensando. Dice, profe, usted conoce, por decir, no, usted conoce la parada del trole, me dice, ¿no? La Quimiac. Entonces ya me ubico, ¿no es cierto? Usted sí conoce, ¿no es cierto, niño Guzmán? La parada del trole Quimiac, ¿sí? Eso, sí conoce. Entonces usted me dice, vaya por ahí, por esa callecita, entra por una calle donde no hay salida, ahí hay un parque gigante,
ahí está cerquita el colegio, me dicen, ¿no es cierto, Guzmán? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, eso por, y si nos vamos por la quinia, pero si usted me dice por arriba, más arriba, ya no tengo un lugar de referencia. De pronto las multifamiliares, bueno, la idea es esa, ¿sí? Dar direcciones, ¿no? Entonces, aquí mire, el niño nos acaba de indicar que está, aquí está el cine, más o menos está cerca, frente del Department Store, por acá está el MRT Station, por acá está el Convenience Store, por aquí está Clinic, ¿verdad? Aquí está el Clinic. Entonces, esa es la idea, ¿no? Darnos un punto de referencia para guiarnos. Ya, entonces vamos ahora sí a escribir exactamente la dirección. ¿Cómo empezaría entonces? ¿Cómo empezaría? Nos vamos por encima de los edificios, viramos a la izquierda, nos vamos derecho por la calle tal. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿cómo haríamos? Vamos a darle la palabra a Carrera, si estoy bien. Carrera. En presente, profe. A ver, niño Carrera, queremos llegar acá, dice, quiero llegar al cine, dice, acá queremos llegar, donde está encerrado aquí con una X. Ahí queremos llegar. Y usted está aquí. La persona B nos pregunta. La persona B nos dice, ¿cómo puedo llegar al cine? Entonces la persona A, que es aquí, nos va a indicar. A ver, ¿cómo empezaría? ¿Cómo dice, vaya derecho por la calle azul? Primero subimos y nos vamos a la derecha por la calle Penestruas. Después nos vamos por la calle Unistruas. Y de ahí vamos a la derecha y llegamos al cine. Ah, usted me llevó por otro lado. Bueno, igual da. Entonces, me dicta por favor en inglés. A ver. ¿Siga derecho o viramos primero? Derecho. Ya, entonces izquierda. diga, go, go, go. Go, straight. ¿Sí? ¿Hasta el primero o el segundo semáforo? One. Ya, go straight. Ah, pero nos falta la calle. On blue. ¿Sí? Blue street. ¿Hasta dónde me dice? Here. Ya, pero ¿cómo me dice? Go straight on Blue Street at the field. Blue Street. At the field. Al primer semáforo, ¿no es cierto? Traffic. Porque usted me llevó por el Pink Street, después otra vez de la vuelta y ahí me dijo, ya. Entonces, usted me está llevando por otro lado. Entonces dice, go straight on Blue Street at the first corner, ya. Y ahí sí, viramos, ¿no es cierto? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, derecha. Ya, turn right. Claro que me equivoqué ahí porque sería go straight on Blue Street and turn right at the first corner. Pongámosle bien, ¿no? Si ve que está mal aquí esta frase. A ver, vamos de nuevo. Permítame, se borró todo. Otra vez repito. Ayúdeme, dícteme, go to. No. Go straight. Go straight. On. Blue Street. Mm-hmm. Hasta ahí estamos bien, ya. Entonces me pregunto a mí porque yo no estoy pronunciando. Right. Turn right. All right. A the first corner. Ahí sí está bien. The first corner. Ya. Ya damos la vuelta. Ahora sí, nuevamente, siga derecho por la calle Rosada. Go. Siga, go straight. Pink Street. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Carrera. Sí, profe. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el segundo o hasta el primer semáforo? Hasta el segundo. A ver, go straight on Pink Street and... Hasta el primer semáforo y vamos arriba. Turn right. Turn
No, turn left sería, ¿no? Turn left. The field. Ah, the field. The field. Corner. Y ahí está. Sino que ahí está más, se nos hizo más largo ahí. Porque usted tiene que ir a avanzar y otra vez a la vuelta y ahí otra vez a avanzar y ahí otra vez a la vuelta, ¿no? Pero bueno, ya ahí está. Una vez que ya dio la izquierda, una vez que dio la izquierda, vamos a ponerle la flecha para que me entienda. A ver, mire, mire, ahí está la flecha. Go straight on Blue Street, turn right at the first corner, ya está. Luego, go straight, go straight, go straight hasta aquí y turn left at the first corner. Aquí estamos dando la vuelta. Ya. Y luego, ¿qué decimos, carrera? El movie theater está. Pero viramos, ¿no es cierto? A la derecha. Eso, viramos a la derecha. Entonces usted dice, ya ve que se nos fue más extenso la dirección. Y usted dice, turn left. No, turn right. Turn right. Turn right. It is. It is. In front of. In front. In front. In front of the department store. The department. Department. Department store. Ahí sí nos salió bien. Gracias, niño Carrera. Sino que más rápido hubiese sido así, mire. Go straight, ¿no es cierto? Siga derecho. Go straight on Blue Street. At the second corner, turn right. Go straight on Kitty Street. And sería, ¿no? At second corner o hasta el segundo semáforo. Y ahí sí ya era más rápido. Pero bueno, está bien, está bien. Copie, por favor. Copie. ¿Ya está Sara ahí? ¿Ya copió? Espérame. A ver, copie rapidito. Sí, copiamos ese de tu reading y tiza. Mientras usted copia, me ayuda, por favor, si está Romina. ¿Llegó Romina? ¿Romina? No, parece que tiene problemas de conexión, profe, porque la mamita me acaba de escribir que no puede ingresar. Ya, listo, profe, eso que escribió después de la segunda oración a mí no me alcanza. Bueno, póngale a un ladito. O si tiene un chismosito, pégale el chismosito. A ver, Valeria Chasipanta. Aquí estoy, profe. Ya, lea, por favor. ¿Qué dice ahí? Go straight, siga. Go straight. On Blue Street. On Blue. ¿Y qué me falta aquí? Aquí me falta algo, se me cayó algo. A ver, ¿qué me ayuda? Usted ayúdeme, niña, Valeria. ¿Qué nos falta aquí? Una palabrita nos falta. Le voy a poner con rojo para que no se olvide de poner. And. Ahí está. Se me cayó la palabra and. Siga. And turn right. And turn right. At the first corner. At the first corner. Eso, ya. Siga. Crespo. Siga. Go straight. Go straight. Go straight. On Pink Street. Pink Street. And turn left. Turn left. At the first corner. Listo, siga Adelita. Present teacher. Sunrise. It is in front of. It is the front of. The department store. The department store. Gracias, siga Adriana. Adriana. Yeah. A ver, lista, vamos de nuevo. A ver, permítame un ratito, solo borro esta línea. Ya, ahí sí. A ver, ayúdeme. Le voy guiando, por favor, ¿no? Me espero un rato. Yeah. Ya, ahí sí. Siga. Go straight. Go straight. On Blue Street. And Blue Street. And turn right. And turn right. At the first corner. And on the first corner. Listo. Lagos. Presente. Go straight.
Got right on the pink street and turn left on the first corner. At the first corner. At the first corner. Muy bien. Usted mismo, turn right. Siga, niña. Turn right. Turn right. This in front of. In front of. The department store. The department store. Listo. Voy a cambiar de hoja. No, profe, aún no, ya estoy copiando la última. No le pregunto, no le pregunto. Voy a cambiar nomás de libro. Vamos con el siguiente niño. Niña, Kathleen Yumikinga, ayúdeme. Profe, pero hay también una 3. Sí, por eso voy a cambiar a la 3. Siga, niña, ayúdeme. Go straight. On Blue Street. Go straight. On Blue Street. Turn right at the first corner. Eso, siga usted mismo, siga. Go straight. Go straight on pink straight and turn left at the first corner. Siga, siga. 30, it is in front of the department store. ¿Usted se llama? Scarlett Yukichinga. Ok, Scarlett. Muy bien, Scarlett. Le hizo perfecto. Bien, bien, bien. Vamos con López. Otra vezita antes de cambiar. Ya voy a cambiar, verá. Ya debe estar terminando. A ver, niña. ¿Lista? Ya lo voy señalando, ¿no? Espéreme. Le voy a coger otro color. Un rojo, ya. A ver, empezamos, Bianca. Go straight. Go straight. On Blue Street and drink at the turn right and the first corner. Eso, siga. Go. Go straight on pink. There at left at the first corner. Eso, usted mismo. Turn right. Turn right. It is from it of the department on the department store. Muy bien, excelente. Ahora dirá usted, pero profe, está medio difícil. Sí, está difícil. Sí, tiene razón. Si en español es difícil, imagínese en inglés. Pero no se haga problema. ¿Qué quiere decir go straight? ¿Qué quiere decir go straight? Siga derecho. Siga adelante. Siga go recto. Significa girar, profe. ¿Sí le ve? ¿Cómo me dijo? Go significa girar. No. ¿Quién le dijo eso? Dijo Rachel Macías. A ver, le voy a poner 0. No. Turn es girar. Ahí está, con rojo. Ahí está, mire la que estoy encerrando con un cuadrito en un círculo rojo. Ahí, este es girar. Cuidado. A ver, si se equivocó, no hay problema. Corrige entonces. Turn es girar. Ahora. Go. No me interrumpa. Go es ir. Verá que aquí le estoy anotando. Usted también escriba en su libro ahí en una esquinita. Ponga ahí. Turn, girar. Go, ir. Y si usted dice straight, quiere decir derecho. Recto también. Yo, Romina Terán. ¿Cómo le va, niña? Tenía problemas para poder ingresar. Sí, niña, sí me comunicaron. Entonces, hay el video de la clase de ayer y esta también queda en video para que usted lo mire, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces, profe, ya puede borrar. Entonces, usted tiene la palabra turn, girar. Usted tiene la palabra go, ir y straight, derecho. Entonces, la niña que de pronto se equivocó o de pronto pensó que turn es, digamos que go es girar. No, corrija, por favor. Go ir, profe, go es ir. Claro, go es ir. Y straight. Por eso usted aprendió la canción, ¿se acuerda? Go to bed. Usted decía, close your eyes and go to bed. Go es ir. Go to bed, ir a dormir. Straight es derecho. Usted sube en un taxi. A ver, le voy a preguntar a la niña que me está interrumpiendo. ¿Usted sube a un taxi?
¿Cómo le dice a usted al taxista? ¿Siga derecho o siga recto? ¿Cómo dice? ¿Siga derecho o siga recto? ¿Cómo siga le dice? Siga recto. A ver, a ver, a ver. ¿Siga derecho o siga recto? ¿Cómo le dice? Siga derecho. A ver, ¿qué mismo? ¿Derecho o recto? Derecho, profe. Eso, bien. Pero aquí hay un problema, ¿sí? El manejo del idioma español. Si usted le dice al taxista, siga derecho, coge y va a la derecha. Gira a la derecha, imagínese. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Lo correcto es siga derecho. Lo correcto es siga derecho, pero el taxista le va a entender mal, lamentablemente. Entonces tiene que decirle, ¿derecho o recto? Ya, entonces le preguntaba, go straight, siga derecho. ¿Por qué calle va a caminar? La calle azul, dice. Bueno, aquí nos han dado las calles de colores. Blue Street. Luego, turn right. Ahí sí, la niña que me dijo, turn es girar. Girar. Da la vuelta. Girar. ¿Pero a qué lado? ¿A la derecha o a la izquierda? Usted en su bicicleta, Bianca, ¿sí tiene su bicicleta? Yes, profe. Usted tiene dos frenos, ¿cierto? Yes. Ajá. En el manubrio, en la bicicleta, ahí tiene dos letritas. ¿Puede cambiar a la...? La R y la L. Profe, ya puede cambiar a la... Mi bicicleta no tiene eso. Bueno, en algunas bicicletas. Es que... En algunas bicicletas, en la palanca, usted tiene grabado ahí R y L. Otra vez, no sé, es que usted si es que ha sido observador, si es observador o observadora. Usted tiene su equipo de sonido, su estereofónico, y en los parlantes, usted tiene, ahí atrás tiene la R y la L. Cuando usted va a conectar el DVD, los que gustan de ver películas, ahí tiene dos cablecitos. Uno dice el cable R y el otro dice el cable L. Quiere decir que el uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Quiere decir que el uno es salida derecha y el otro es salida izquierda. De ahí viene, mire, para que usted tenga referencia a la palabra right. ¿Sí ve? Ahí tiene la palabra right. Y L, la palabra left. Left quiere decir izquierda. Entonces, right, derecha, left, izquierda. Ruego a la niña que cierre el micrófono. No deja ni hablar ni escuchar. Decía que la R es right, derecha, y la L es left, izquierda. Y aquí tiene, mire, turn right, quiere a la derecha. A la primera esquina, fifth corner. Y aquí está la flechita. Go straight. Otra vez dice, vaya derecho por la calle rosada, Pink Street. Luego dice, vire a la izquierda en el primer semáforo. Ya viró. Y dice, vire a la derecha. Ah, pero aquí nos faltó algo. A ver, ¿quién me corrige? A ver, vamos a ver a Ismael. 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 Present. Aquí nos falta algo, aquí antes de este, donde yo le pongo esta X. Ahí nos falta algo. Ya viramos. Ya viramos. ¿Qué debemos hacer antes de virar a la derecha? Porque aquí dice, turn right, it is in front of the department store. Pero antes de eso, tenemos que recorrer toda la calle Bunny Street. Entonces, ¿qué sería? A ver, ayúdeme. ¿Cómo dice, siga derecho por la calle Bunny? Go straight on Bunny. Esta nos faltó, mis. Pero si ve que está muy, muy extensa la dirección. Pero le dejamos ahí. Ahí mire, dice, go straight on Bunny Street. Teníamos que decir que tiene que caminar por la calle Bunny. Pues. Tercero. Y terminamos esto. Me ayuda los siguientes niños.
Permítame borrar. Espérame. Cierra el micrófono. Profe, ha de ser la niña Romina, porque ella como tiene problemas de internet, por eso ha regresado tarde y no de... Macías Richard. Lea, por favor, Macías Richard. Macías Richard. Ahora tiene la letra C. Nosotros le vamos a guiar. Vamos a, pero no la vaya a perder a la persona C. Yo le decía de que aquí deberían ponerle un muñequito mejor. Nosotros le vamos a poner el muñequito. Póngale el muñequito aquí. En la letra C, dibújele el muñequito. Yo le dibujo con negro, con lápiz, ya. Yo le dibujo aquí el muñequito. Pero me salió cuadrado. Bueno, ahí está el muñequito. Y ahí está, mire. Ya. A esa persona la vamos a llevar. Quiere llegar, dice, how can I get to the restaurant? Tenemos que llevarle al restaurante. Veamos el mapa. Aquí está el restaurante mismo. ¿Sí ve? Entonces, usted tiene muchas formas, ¿no? Si quiere, va por aquí y llega. Pero no me parece muy largo eso. Ahora, yo le doy otra idea. Si quiere, venga, venga por acá, gire aquí y llegamos. ¿Qué le parece esa más rápido? Profe, me robó la idea. Oh, ¿qué tal si usted dice, a usted le gusta lo difícil? Viene por acá, gira por aquí y ahí sí viene por acá. Y le hizo perder. Ahora dice, no, no, yo quiero ponerle por acá. Dice, le llevo por aquí, le llevo por acá y ahí sí le veo. Le fue a dar un tour, ¿no es cierto? Le llevó a perder. Ya, pero no lo perdamos, ¿ya? Más rápido lo que dijo la niña que ya le gané. A ver, vamos a escuchar. Macías Richard. ¿Cómo empezaríamos? ¿Por dónde nos lleva? A ver, pero no nos perderá. Primero por la calle Bunny Street. ¿Hasta la primera o segunda o semáforo? Hasta el 2. ¿Hasta dónde? Hasta el segundo semáforo. Ya, aquí está el primer semáforo y acá está el segundo. Entonces, ¿usted me dice hasta el segundo? Sí, profe. Ya, espéreme un ratito, le pongo otras flechitas que se ve mejor. Unas flechitas que están por acá, color rojo. Ya, ahí, así me dice usted. Ya, sigo. ¿Y ahí qué hago? ¿Sigo recto, derecho o viro a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde? Viro a la izquierda. Ya, entonces aquí nosotros viramos así. Ya viramos. Luego, ¿qué hacemos? Seguimos todo recto. Todo recto. ¿Por qué calle? Por la calle Kitty Street. Ya, seguimos. Y ahí sí, ¿qué hacemos? Y ahí giramos. ¿Cómo? ¿Giramos? O le ponemos como referencia, está al frente al hospital. ¿Qué dice? Está de una vez. Del más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a decir? Y ahí de vuelta a la esquina, y ahí otra vez avance, y ahí regrese. No, no, directo. Y está frente al hospital. Ahora es en inglés. Vamos. Richard. Primerito, go, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Go, ¿a dónde? Derecho. Go, derecho. Ya, ahí está. Go straight, siga. ¿Qué más? ¿Por qué calle? Por la calle Bunny Street. Muy bien. Ya, hasta ahí estamos bien. Luego... pero ¿hasta dónde? ¿Hasta la primera o segunda esquina? Hasta la segunda esquina. Second corner, listo. De ahí tenemos la flechita, una flechita roja que da la vuelta, entonces decimos. Y ahí giramos otra vez. Turn, ¿cómo era girar? ¿Turn left o turn right? Turn left. Eso, turn left at the corner, at the second corner. Luego, ¿seguimos derecho o nos quedamos ahí nomás? Ahí vamos todo recto a la calle Kitty Street. Eso, go straight. Teacher, escribo go. Escribió. Ya le corrijo. Gracias. Ya le corrijo.
Ya dice go straight on Kitty Street. ¿Hasta dónde? No hay semáforos. Solamente caminamos. Go straight on Kitty Street, dice, ¿no? Está frente al. Punto. De ahí si usted me dice it is across from the hospital. The hospital. Y se acabó. Bien, bien, ahí está, mire, ya nos salió más rápido y menos palabras. Copie, por favor. Copie. Y nuevamente me faltó algo ahí en vez del punto. A ver, ¿quién me ayuda a corregir? Adelita, ¿me ayuda? Present teacher. En vez del punto, ¿qué le puedo poner? Igual que el anterior que me coma. Bueno, ¿qué le parece mejor? Póngale and. Y ahí está. Ahí póngale. Eso ya. A ver, hasta que copie, le voy a escuchar a Pacha Benjamín. Niño Pacha, a ver. Lea. Present Pacha. Teacher. ¿Listo? Go straight on Bonnie Street at the second corner and turn left at the second corner. Siga. Go straight on Kid Street. It is across from the hospital. Perfecto, muy bien, niño. Teacher, si no me alcanza lo que dice true left at the second, ¿qué le pongo? ¿Le puedo poner abajo después de ghost? Claro, ghost, sí, no hay problema. No hay problema. Ya, gracias. No es exactamente como está en la pantalla, no. Paez. Otra vezita. Siga, niña Paez. Lea, por favor. Go star on Bunny. Espéreme un ratito hasta cogerle acá el color que no se deja. Espéreme, ya, ahí sí, ya, siga. Go. Go star on Bunny. Street and the second and corner. Ay, corner. Se me fue la hora, chicos. Se me fue la hora. Nos vemos en la hora texto, los que puedan. Listo, conéctese en la hora texto. Nos conectamos y ahí terminamos los que no alcanzamos sí, a copiar. Sí, por favor, sí, chao. Nos conectamos a la hora texto. Sí.